romper dictaduras tan absurdas y burdas, que no me duela respirar. Un país tolerante en que tú puedas expresar y escoger tu futuro. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia. El poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia. Y no te olvidaré vos, el poder. No hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia. El poder es mi voz. Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia. Que no te olvidaremos, el poder. Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua. Informate en Radio Darío en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales. Radio Darío renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí. Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense. Informate en www.radiodarío893.com y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. 12:30 en la madrugada. Está cayendo polvo como una tormenta de arena. Esto debería ser una emergencia pública. 2:30 de la mañana. Sigue la tormenta de polvo en León. No soporto vivir así. El polvo nos está tragando vivos. Lo anterior son denuncias públicas en redes sociales por ciudadanos que vieron afectado su sueño por las rachas de viento y polvo que irrumpieron hasta la intimidad de los dormitorios. En cambio, el gobierno ignora un problema de salud pública. A través de sus medios de propaganda, enfocan el problema en rachas de viento y no en las atolvaneras que tienen cubiertas las ciudades del occidente nicaragüense. Este martes, viviendas y establecimientos comerciales se despertaron cubiertos en tierra que viaja con los fuertes vientos desde los extensos huertos de maní y caña. Muchos, por recomendación médica, obligados a salir a la vía pública para ir a sus labores, cubrieron su boca con mascarillas. Las enfermedades están latentes. El tema abre debate en cualquier red social, como los siguientes comentarios. Hay que reunirse e ir a protestar al alcalde. Tiene que hacer serios cambios con los cultivos y los agricultores, piensa Lucía Jiménez. En cambio, Luby Pastrana señala que es un atentado contra la vida y la salud de los ciudadanos. ¿Dónde están los responsables de regular las leyes ambientales? Tenemos que hablar y exigir ya, comentó. Las tolvaneras es un fenómeno palpable año con año, donde los gobiernos municipales, las instituciones estatales, productores, agricultores, defensores del medio ambiente y ciudadanía en general se ha visto superada en implementar acciones que reduzcan los daños hacia el medio ambiente y la ciudadanía. Algunos médicos, desde sus espacios en redes sociales, ofrecen a los ciudadanos recomendaciones para resistir ante el fenómeno. El martes por la tarde, autoridades del SINAPRED y el gobierno municipal en León ofrecieron una rueda de prensa a medios oficialistas para enumerar una serie de recomendaciones sin abordar un plan conjunto para mitigar el fenómeno de las tolvaneras. El sábado 12 de enero, el excarcelado político Byron Estrada arribó donde su familia en la ciudad de León. Minutos más tarde, la vivienda fue rodeada por grupos paramilitares, ocultando sus rostros y sosteniendo machetes, tubos y palos. Los sujetos permanecieron por más de 12 horas afuera de la vivienda.
Este martes, Estrada denunció ante la CPDH e hizo responsable del ataque a Camilo Báez, hijo de la diputada Gladys Báez, Fernando Vallecillo y Patricia Benavides, CPC del barrio y quien habría facilitado su vivienda para orquestar el ataque contra su familia, dijo el excarcelado. Se apostaron dos camionetas, Hilux, una blanca y una gris, en el cual estas camionetas llevaron y entregaron a los paramilitares machetes, tubos y algunos palos de madera con los cuales golpeaban las puertas y pasaron toda la noche pateando los portones, alrededor de 30 motos con personas encapuchadas, con casco y con suéteres negros en los cuales decían cadejos o paramilitares reconocidos en León, ¿verdad? Ya lo decía y lo vuelvo a repetir, quienes encabezan todas estas acciones terroristas, estas acciones criminales, ¿verdad?, de amenazas de muerte en mi contra, es el señor Camilo Báez, es el señor Rafael Vallecillo, y encargados de OCPC o CLS del barrio, quien también nosotros como familia hacemos responsable por cualquier acto de violencia, cualquier acto de asesinato, cualquier daño a la propiedad privada, ya que en León se han dado quemas irregulares y extrañas a casa de opositores. Darío Noticias. El diputado opositor Jimmy Blandón, junto a 14 parlamentarios más del Partido Liberal Constitucionalista, se preparan para discutir con el gobierno del presidente Daniel Ortega una serie de reformas electorales que, según el oficialismo, pretenden fortalecer el voto popular y el sistema de partidos políticos. Solo los partidos políticos van a poder, que tienen representación con diputados en la Asamblea Nacional, van a poder discutir esta reforma. En las negociaciones de reformas no participarán las organizaciones opositoras Alianza Cívica y Unidad Nacional Azul y Blanco, consideradas las más grandes del país. Para Carlos Tunerman, representante de la Alianza Cívica, esta exclusión restará legitimidad al proceso. Limitar la discusión o aprobación de la reforma a los partidos que están en la Asamblea Nacional, pues haría que internacionalmente y nacionalmente esas reformas no tendrían credibilidad para un nuevo proceso electoral. En las reformas no se detalla la participación de la Organización de Estados Americanos, pese a que existe un memorándum de entendimiento con el gobierno que establece asesoría técnica en el proceso. En este sentido, el diputado oficialista Jacinto Suárez insiste en que la OEA no tiene credibilidad. Mira, la OEA hace rato dejó de ser un organismo responsable y serio, y se ha convertido en un instrumento de la política norteamericana. Diferentes sectores de la oposición anunciaron que seguirán presionando para exigir reformas que garanticen elecciones transparentes que contribuyan a solucionar el conflicto sociopolítico. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Darío Noticias. Los jóvenes deben tener representación, ser escuchados y no ser apartados. Es la visión de Francisco Ariel Sotelo, quien representa a los jóvenes y estudiantes en el Consejo Político de la UNAP. Es un estudiante de comunicación social expulsado de la UNAM León por manifestarse contra el régimen de Daniel Ortega. En Radio Darío les invitamos a conocer el perfil de Francisco Ariel Sotelo. Me ha sido negada, no se me ha querido entregar mi documentación, pero tampoco ha sido borrada del sistema. Pues. Simplemente es una negación al acceso hacia la universidad. ¿Cómo llegaste a la Unidad Nacional Azul y Blanco? A través de el movimientos territoriales y también sumándome al movimiento estudiantil 19 de abril del UNAM León, que fue quien surgió a partir del 19 de abril que nos convocamos en el EODRA, el Hospital Oscar Danilo Rosales de León. Un grupo de chavalos se organizaron de mi facultad y después surgió el movimiento estudiantil 19 de abril, organizado por facultades. Darío Noticias.
En declaraciones a la plataforma Boletín Ecológico, el director ejecutivo de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, Guillermo Jacobi, describe cómo las exportaciones han dado su mejor rostro para cargar con la economía del país. Agrega también el impacto que tendrá las reformas fiscales en el comercio de los perecederos, en el campo y en la generación de empleo. Pero el efecto económico, el impacto económico ya se dio a finales del 2018 y en el 2019. Esto se agravó más con todos estos impuestos adicionales que fueron aplicados. Ahora, en términos de exportaciones, las exportaciones son las que han dado la cara por la economía de Nicaragua, debido a que hubo un aumento de los precios internacionales en el año 2019. Entonces, a pesar de que el volumen de exportaciones se cae en aproximadamente un 2%, las exportaciones suben un 6% debido a que los precios internacionales suben un 8%. Entonces, los exportadores en realidad están buscando siempre, y bendecidos por esa subida de precio internacional, mantener los empleos en ese sector. Pero no así el sector consumo, el sector construcción, el sector turismo, que son aquellos que se han visto más afectados. Sin embargo, todos los sectores se ven afectados por estas tasas de impuestos que definitivamente vienen a alterar la capacidad de crecimiento de las empresas. Y por eso es que no hay mucha inversión. Es decir, si vos te fijas, la inversión extranjera privada se cayó de 1.500 millones de dólares que estuvo hasta aproximadamente 500 millones de dólares. Estamos hablando que estamos apenas en una tercera parte de lo que en un momento fue. Pero además de eso, la empresa privada, al no tener capacidad para adquirir nuevos préstamos, entonces no son sujetos de crédito de la banca, precisamente porque sus costos y sus gastos son muy altos. Darío Noticias. La abogada de la CPDH, Carla Sequeira, y defensora de los reos políticos, Pedro Gutiérrez, Walter Juárez y Brian Cornejo, denunció que el juez Edgar Altamirano le solicitó que pidiera la reprogramación del proceso en contra de sus representados. Sequeira se negó a la solicitud del juez debido a que sus representados estaban presentes al juicio que tenía fecha ayer el lunes 13 de enero y sugirió al juez que fuese el Ministerio Público quien realizara la reprogramación, a como en efecto ocurrió. De hecho, todavía me hizo el papelito para que tanto los tres, Brian, Walter, y Pedro, pudieran ingresar a la sala, porque obviamente no tienen cédula de identidad, no tienen documentos que los puedan acreditar. Se hizo el papelito para el ingreso, ellos lograron subir a la sala y hasta entonces que él me dice, bueno, se va a reprogramar. Entonces yo, bueno, me dice, usted pídalo, me dice. No, le dije yo que lo pida el Ministerio Público. Entonces, efectivamente, se quedó en el acta de que el Ministerio Público lo estaba solicitando, pues no había llegado prueba todavía que evacuar. Entonces, fue programado para el día 23 de enero a las 9 de la mañana la continuación del caso de Pedro, Brian y Walter. Darío Noticias. Hemos llegado a la final de esta edición informativa. Recuerda mantenerte informado en nuestro sitio web en www.radiodario8913.com. Asimismo, en nuestra plataforma de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Darío Noticias. Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias.